Estas son las razones que, leídas por periodistas en paro, en activo, exjefes de gabinetes de prensa del gobierno anterior y antiguos responsables de la dirección de Radiotelevisión Castilla-La Mancha, servían de aperitivo para un acto corto y sencillo que, bajo la lluvia, sirvió para poner de manifiesto a nivel nacional la necesidad de seguir abogando por la tan ansiada libertad de prensa. El presidente de la Asociación de la Prensa de Guadalajara, Álvaro Rojo, puso de manifiesto el verdadero sentido de este concepto. La libertad de prensa, en definitiva, pierde su fuerza cuando periodistas y medios abandonan las normas éticas y deontológicas y rompen su compromiso con la sociedad de ejercer el control del funcionamiento estatal, de la gestión pública y de la corrupción, esencial en todo sistema democrático. Además, Rojo, tras recordar el gran número de parados que hay en el sector y la gran fuerza con la que está castigando la crisis al sector de los medios de comunicación en nuestra provincia, recordó lo que debe hacer todo buen profesional. Que la mejor manera de fortalecer la libertad de prensa es el ejercicio responsable del periodismo por los periodistas y los editores, basado en el estricto cumplimiento de las normas éticas y deontológicas y en valores como la integridad y el rigor profesional. Y no se olvidó el presidente de la Asociación de la Prensa de reprobar aquellas acciones de presión hacia los medios de comunicación llevadas a cabo por los gobiernos para tratar de cercenar esa libertad por la que se lucha. La utilización de las concesiones de publicidad institucional o las licencias de radio y televisión para castigar o premiar a medios y periodistas en relación con su línea editorial o la cobertura de una determinada información. El acto que tuvo lugar en la Plaza de Santo Domingo reunió a casi un centenar de profesionales de los medios de comunicación.